Hoy nos encontramos en el municipio, en la villa del municipio de Arico, porque estamos con la cuarta muestra de panes del mundo. El pan, como saben ustedes, lo descubrieron los sumerios, tal y como lo consumimos ahora, aunque los cereales han sido muy importantes hace 6.000 años antes de Jesucristo. De todas formas, vamos a ver todas estas muestras de panes de los diferentes lugares del mundo. El aire que juega libre recorre el cielo, llegando a cada rincón de esta tierra. ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Está preparando? No habla Josephine. ¿Usted es Josephine? Ella sí, pero no prepara estas cosas, pero no habla español. No, es. ¿Qué ha dicho? Er hat gefragt, dass du das machst, aber du sprichst kein Spanisch. Ja, ich sprich kein Spanisch, ni. No, es alemana y vive aquí en el municipio. Lo que pasa es que los panes de ella ya se han repartido. Ha hecho unos panes alemanes y ahora está ayudando a cortar las torrijas de aquí del pueblo. Ah, que son torrijas de Arico. Sí, de la vía de Arico, sí. Lo que pasa es que, claro, estábamos en el mismo stand y el pan de ella ya todo el mundo se lo comió. ¿Y el aceite también es aquí de Arico? Sí, hay aceite de Arico, lo que pasa es que está hecho con aceite normal de oliva, porque ese aceite solamente se exprime en el mes de septiembre y ahora mismo no había. Lo que pasa es que hay información en los tablones de todos los productos de Arico. Vale, muchas gracias. De nada, ¿a usted? De las cabocas y por las selvas, el verde se desmelena un canto para ti. Volar entre las nubes tocando el cielo y asombrarme de cuánto veo y no que soy. Domingo, tú estás preparando el pan, ¿de qué lo hiciste? Tengo por aquí pan integral, o sea, mezcla de pan normal y pan integral y mata la uva, que es el pan de fiesta de Tejina, que se suele usar pues para la semana de la fiesta. Luego hay pan con chorizo y también tortas de aceite. ¿Y este pan de dónde lo trae? ¿De Tejina? De Tejina del Norte. ¿Del Norte? Sí. Sí. ¿Qué vende más, el de chorizo o el...? ¿Eh? ¿Esto es una degustación o los vende? No, esto es una degustación. Para degustar. Para que el día sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ser libre es tocarlo todo y no tener frenos. La vida es un don hermoso al que me aferro. Y gracias cada día por darme tanto. Y otra vez con mi guitarra yo te canto. Hola, ¿este qué es? ¿El vino de Cumbres de Abona? Sí, 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 sí. ¿Y el que es tinto, blanco? ¿Cuál? El tinto, blanco y rosado. ¿Y rosado? Sí. Pero son los que se venden a granel en la cooperativa de Cumbres de Abona. Se vende también en botella. Y si lo compran en bodega te hace un 20% de descuento, que lo sepan. Y está muy bueno. El blanco es más suave, un poco afrutado, es el blanco seco, tinto rosado, normal, blanco, tinto. Y el rosado. ¿Y el Malvasía Testamento? Ese también está, pero ese se vende en botella directamente a la cooperativa y está muy rico. Tiene testamento dry,
y tienes el Esencia, que es un testamento también bastante bueno, un malvasía. ¿Y qué característica tiene este que estás dando? Este blanco, pues, es un blanco seco y es un blanco que al paladar, pues, no es muy fuerte como otros vinos de tal. Es muy bueno para... ¿Qué color tiene? Mira el color, pruébelo. Se lo doy para que lo pruebe, que es bastante, bastante, bastante bueno. Lo recomiendo porque no es un vino con mucho alcohol, es un vino bastante suave, bastante bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hola. Hola. ¿Qué es lo que, este pan, ¿de qué es este pan? Este es el pan de la Toscana, de Italia. Ah, de la Toscana. De la Toscana. Sí, sí, de los famosos panaderos italianos, que fueron los que verdaderamente han hecho el pan como tradicionalmente se come ahora. Y también en Italia, pues, los cereales lo utilizamos para la pasta y para las pizzas. Es muy importante, ¿no? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Sí. Tiene mucho que ver con el pan, los italianos. Sí, este puesto es del Instituto de Educación Secundaria de Virgen de la Candelaria de Santa Cruz, que esta mañana han venido varios profesores con alumnos y en la panadería de Arico Viejo de este municipio han hecho esta gran variedad de panes. Pan de la Toscana, pan de Portugal, el pan de Nam, de India y Pakistán, muchas clases. ¿A usted cuál es el que más le gusta? El de la Toscana. El de la Toscana. Pues bueno, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Las cumbres de nuestra tierra se ven altivas, jugando entre el blanco manto de las nubes, y en las noches de luna llena son las estrellas.